¡Alberto! El Home House, la copia del Yuzuri 3D. Bueno, voy a probar ahí al lado de esa piedra, que tiene buena pinta. A ver, estoy frenando el señuelo. Estuve poniendo el cobra hasta aquí y no hubo suerte. Vamos a estrenar este señuelo a ver si da alguna. Estamos ya fuera de época, cerca del invierno, pero alguna todavía sube. ¡Róbalo! Estoy con un 022. Mediados de noviembre a paseante. En playa, es raro, ¿eh? En el Cantábrico, pero aquí está. Con un P06 y un 022. Bueno, tranquilo, que aquí tienes... No lo fuerces mucho. Vete tú reculando poco a poco. Sí, estoy viéndolo ahí, es bueno, sí. Ay, vete tirando tú para atrás, Jero. Ahora. Ya lo tiran de atrás. Despacio. Bueno, no oye de los más grandes, pero está bien. No aprieto porque tengo un 0,22 debajo, o sea que... Y es guapa, y es guapina. Qué curiosa, oye. Me cago en la leche.
No lo fuerces, ¿eh? Tranquilo, despacio. Está con un 0,22. Aprovecha la ola. Ahí. Gordona. Gorda como. Buena, buena, róbalo. No lo grabé, pero antes me pegó otra del estilo. Bueno, róbalo, son buenas. Esta es menos que la otra, me parece, ¿eh? Nada, no debe ser tan grande. Pero, y es curioso. Vaya arrancada, ¿eh? Vio mami, témplala. ¿Y es que me vio? Su madre, vaya cómo se atraviesa, ¿eh? Entraron yo 3-2 cojonudes y no se prendieron. Vilo yo desde aquí. A mí se debe una. No se prendieron. ¿Viste el sabotaje? Vi yo un ataque ahí, pero cojonuda. Y no se prendió tampoco. Camine. Va arrancada la cabrona. ¡Vaya energía que tiene esta! Joder, ¡vaya guerra que te da, eh! Aprovecha la ola, Jero. Sí, tira mucho. Nada, pero y es como la otra, como mucho como la otra. Mira yo. Está dando guerra, eh. No se nos meta para acá, nos da la vuelta. Igual está robada, igual bien robada, ¿viste? Por eso tira tanto.
Ahora, venga, aprovecha ahora. Sí, barro. Bien, bien por la galla. Sí, sí. Bien de lado. Robalito. Otro robalito. Como el de antes. Que cuando vienen así, si no vienen por la boca, tienen más, ¿oíste? Ahora ya no. ¿La gorda que está? Otra. ¿Yozuri 3D? Bueno, acaba de encender, me acaba de dar la vuelta a otra. Otro róbalo. Ya vimos ataques más. Más en largo, están en muy largo, hay que lanzar el paseante a 70 metros mínimo. Ah, es un día de vadeador, de meterse lo máximo posible y normalmente el equipo no es tan importante, pero hoy o consigues poner el paseante a esas distancias o no hay opciones, están pasando por allí nada más, de momento. También tiene que ver que la playa está muy plana. Porque en esta época estas playas abiertas en Asturias aplanan y necesita más lance. Bueno, y está claro, son róbalos, se están arrimando para entrar a la ría, para el desove, y los tenemos aquí en esta zona. Y lo que sorprende es que entran a superficie igual que en pleno verano. ¡Tres ataques y nada! ¡Mira qué róbalo! ¿Lo viste? El Yozuri 3DR, bueno, la copia. El 3DR forjado. Y el triple doblado. Doblado del todo. Bueno, casi del todo. We'll be right back.
sí. No. Robada, parece, o enganchada no se sabe cómo. Pensé que estaba grabando. Y nada, un robalo el mayor que hubiera sacado este año en Ría y de los últimos años. Y se soltó. Pero esta no se suelta. Pero hay otra de estas. Bueno, pues jornada queda a su fin y lo mejor de todo no lo grabé, como casi siempre, con este paseante, como casi todo lo que saqué hoy, o sacamos, como lo que sacamos los dos, con Surinoya, con la caña de Aluna, la 632, la ML de 270. Enganché un robalo que estuve con él unos 10 minutos. Primero lo pude traer bastante fácil, hasta unos 20 metros de la orilla, y ahí ya él se dio la vuelta. Bueno, yo ya sabía que aunque él viniera hacia la orilla, yo iba acelerando un poco más, aprovechando, y ya veía que la caña ya la tenía cerca del límite. Entonces ya estaba pensando que cuando estuviera cerca iba a pegar el arreón. Tarde o temprano lo pegan un par de carreras. Aquí donde estoy, en la ría, entra, ahora no, porque ahora ya bajo la marea, entra en bastante vertical. Entonces forma una corriente hacia adentro. ¿Qué pasa? Que tú traes un pez grande y como a unos 10 metros donde está la corriente de resaca, hacia dentro de la ría, ahí se frena. El pez está aprovechando esa corriente y es imposible arrimarlo. Me fue imposible. Fui cansándola. Llegué a arrimarla a unos 10 metros, 15 metros... No podíamos pasar con bota alta, ni siquiera creo que con vadeador tampoco hubiéramos podido pasar con el grip para cogerla. Y al final acabó soltándose. Se acabó soltando. Nos faltaba la posibilidad de tirar del trenzado,
a mano. Y bueno, llevo un 0,8 con una colada del 24 o del 26, ahora no recuerdo. Hubiera roto, casi seguro. No seguro, porque ella estaba bastante vencida, aunque bueno, ella seguía pegando algunos tirones, ¿eh? Nada, la estuvimos viendo a flor de agua, fue hace ya tiempo, hace al mediodía con la marea alta, casi con la marea alta. Y yo creo que 7, 8 kilos los tenía. O sea, es la mayor lubina que enganché a paseante en ría de siempre. Y bueno, es una pena porque pues, este año saqué mi récord en playa y lo pude haber sacado en ría y no... ¿Qué va? No hubo manera. Y me va a quedar en la memoria. Me va a quedar en la memoria. A ver si ya el año que viene consigo enganchar alguna, aunque sea la mitad. Estamos casi tocando diciembre y están entrando ya robalos al desove. Bueno, ya veis que a paseante, casi en diciembre, el agua está ya fríísima. Llegamos sobre las 10, había 2 grados y medio a las 10 de la mañana y entran arriba. O sea que robalo entra a superficie, da igual que haga frío, que insistiendo en estas zonas bastante planas de playa, siguen entrando. Incluso en la playa batida también. O sea, entran todo el año. Será peor para febrero, ¿eh? Febrero, marzo es peor. Bueno, en marzo ya empieza a mejorar, pero enero, febrero son los peores meses para el paseante. Y diciembre, a mí nunca se me dio bien. Noviembre a finales tampoco, pero este año sí. Entonces tendré que cambiar mi teoría de que hay un bajón a superficie, porque este año en las zonas en que estuve probando me fue igual que en verano, si no mejor, y de lubinas de mayor tamaño. Está ya pequeña. Bueno. Engancho una lubina normal y, como no, ahora no hay problema. Estoy estrenando caña, la Genos Essence Dark Force. Hay una lubina guapa. Hoy tenemos las lubinas muy cerca. El róbalo me lo entró a nada, apenas 20 metros. Para acá de donde está rompiendo la ola, en la espuma, con el funhouse. Hay mucha mar, está bastante complicado. Pero bueno, a veces salen de la espuma y lo entran, aunque no está haciendo zigzag. Incluso pasando la ola por encima, ese momento que la arrastra, la ola por debajo de ella, que no tiene ningún movimiento, a veces lo entran así. Cuando están de comer. Hoy es un día claro de usar caña larga para paseantes. Mínimo 2,90 hoy. Y con 3 metros, 3,20 iba mejor, ¿eh? Ahora, claro, cañas de más de 3 metros, pero que tengan una acción que permita lanzar estos paseantes de 12 gramos. Y era lo ideal hoy.